Buscadores, ¿cómo les va? Ryan acá de nuevo. Soy un... Yo soy Ryan Ansel Schulman, un neozelandés en Argentina. Estoy acá con mi compañera Agus. Hoy vamos a estar haciendo la parte 2 de la búsqueda de hamburguesas. Tanto me pidieron y tanto me dijeron que vaya a otros lugares. Arrancamos hoy por De Niro, acá en Belgrano. Ketchup De Niro, chili ketchup. Monkey mustard. No, ¿cómo? No es honey. Monos. Tiene monos como taza. Esta es la hamburguesa parrillera, se llama. Y la de Agus es la... tarea fina. Mucho más rica que la hamburguesa tradicional. La carne es mucho más sabrosa, como la entraña, obviamente. La limpian, le sacan la grasa. Con el morrón a la parrilla y la cebolla queda... rica. Y que sea de entraña, que... O sea, la entraña es lo que más me gusta del asado. Otro detalle es la barbacoa casera que tienen, es un 10. Porque aparte también le metieron chimichurri, la proleta, la cebolla, todo es una mezcla zarpada. La de Agus la probé también, es muy rica porque tiene el alioli, pero lo que más tienen estas hamburguesas es la carne de entraña, muy sabrosa. De Niro me sorprendió una banda, creo que un aplauso. Se gana el premio. Porque ya de entrada con su carne hecho a base de entraña, tiene otro sabor, es súper sabrosa, la limpian, no sé, poca grasa y aparte los aderezos y las mezclas que hacen en cada hamburguesa están buenísimas. Buenísimo. Bueno, buscadores, ya es el siguiente día por entrar a la Birra Bar, donde me voy a encontrar con Ale, el de Burger Topping. Ahí nos atendieron de la Birra Bar cuando entramos con la mejor onda y dijeron, bueno, que nos sentemos y nos van a traer, nos van a sorprender con las hamburguesas. Esta es una hamburguesa que se accede solamente de boca a boca. Sí, porque, claro, nosotros la tenemos publicada en una imagen hace un tiempo con un símbolo de pregunta. Y la gente viene y pregunta qué tiene y no se lo decimos. Solamente puede acceder si sabe, para saber lo que tiene, de otra persona que ya la haya comido. Como nos dieron la hamburguesa secreta, que es esta, que, o sea, no te puedo decir qué tiene porque tienes que venir a probarla. La hamburguesa típica de ella es la mejor, que tiene el pulled pork. Pepino, carne, cheddar. El heartbreaker, sí. El rompecorazones. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? No. El pulled pork, ¿cómo está? La carne suavecita, increíble. El pan, oh. No, no. El pan tiene una pinta. Wow. Sí, creo que esa es la mejor expresión para la hamburguesa. Wow. Realmente los que me dejaban los comentarios sobre este lugar tenían razón. Impresionante. El pan es realmente impresionante. Es como comer hamburguesa de nubes. Todos los ingredientes, acá me estuvo contando Ale, que le dan un proceso muy especial, como de añejamiento capaz. Sí, le meten, sí, la elaboración. Le meten, por ejemplo, el pepino en jarras con diferentes especias o la cebolla. Y lo hacen con todo, no solo con ciertas hamburguesas o ciertos ingredientes. Cuando queda todo lo último ya de la hamburguesa, claro, te estás despidiendo de la hamburguesa y dices, no sé cuándo te voy a volver a ver, ahí voy. Jack, come back, Jack. Nos fuimos de la Birra Bar, creo que con las imágenes, no sé, no hace falta decir nada. Hay un dicho que ellos tienen que dice, de la birra te vas contento, y creo que nos fuimos contentos. Creo que nos fuimos muy contentos. Tercero y último día, la verdad que después de tanto, no puedo más. Ahora estoy en el barrio de Recoleta y me voy a encontrar de nuevo con Ale en un lugar que se llama The Food Truck Store. Este en realidad es un food truck, no se nota tanto desde afuera, pero cuando entras se ve que está como incrustado en el local. Bueno, esta es una doble cheese and bacon, sencilla, clásica. Impecable, no te falla, con un pan brioche, panceta ahumada, mira esa panceta, por Dios. Espectacular. Está bárbara. Nunca probé una hamburguesa con pan de pretzel y el toque de la Emily Sauce se siente un montón. La cebolla le da un gustito así, como medio dulce. Lo tienen que probar. Lo que me gusta mucho de esta hamburguesa es la salsa Emily. Después de cada mordisco te deja un saborcito picante que está increíble. Y no es demasiado, para los que no les gusta lo picante, es lo justo.
Esta hamburguesa es una especial que hacen que la hamburguesa en sí, la carne, se cocina adentro del aceite de la panceta. Se hace como crocante por fuera, suave por dentro, le agrega como un sabor más por el hecho de estar dentro del aceite de la panceta. El aceite lo filtran, lo limpian siempre. Por ahí parece demasiado el hecho de pensar que está frita, pero no. No es tan dura como pensé. Pensé que iba a ser como un asesinato, pero... Yo al punto de tener que hacer como una conclusión de cuál es mejor... Es muy difícil porque fui a tres lugares muy distintos. Por ejemplo, De Niro, que tiene la carne de entraña. Muy buena. Que es muy sabrosa, pero muy distinta a la vez a la hamburguesa típica. Después, la Birra Bar, con sus sabores extraordinarios. Terrible, terrible hamburguesa esa. Y ahora acá en Food Truck Store, con sus homenajes a hamburguesas de Estados Unidos. No los puedo mentir, para mí la mejor es la de la Birra Bar. Así que quedan ustedes ir y probar cuál es la mejor. Más que eso no te puedo decir. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Y recomienden lugares, porque me gustaría saber a dónde quieren que vaya.